Habíamos terminado la clase anterior en esta primera entrada a la ortografía y nos vamos ahora a una cuestión que es importante. Entonces, combinado con el corazón, se convierte en un amuleto para la alegría y la buena suerte. Al final, esto lo conocen ustedes, lo han visto en muchos textos ya. La golondrina esa con la R y la T, que en este caso porque está como parece como que en femenino, pero seguro que alguno de ustedes lo conoce. Porque grande. Ya, grande, efectivamente, ya está. Y también dice la isla de la descendencia de Shu. Y la descendencia de Shu, que es el dios que soporta el cielo, resulta que en griego sería Isla Atlantis. Porque Isla Atlantis es isla de la descendencia de Atlas. Y como ya lo están diciendo, también se pone un poquito separada y el final de la oración es el zi, como dije, el zi que es demostrativo. Esta. Por lo tanto, solo hay dos posibilidades. Que llegue lejos con esta barca, como una invocación para que el difunto llegue lejos con esa barca, lejos se supone al más allá, ¿no?, al otro mundo, o bien esta es la barca, como sea un simple texto identificando lo que está dibujado ahí. Esta es la barca serpiente. Entonces, aquí alrededor tiene siete puntos. Esos siete puntos coinciden con las siete islas de las Azores. Estarían del otro lado del Atlántico, efectivamente. Vamos a ver aquí un dibujo donde lo vemos todo muy bien explicado. Bueno, yo lo llamo mapa del occidente con posible isla Atlantis, ¿no? Tenemos el jeroglífico este de aquí, aunque está como en línea recta, en el sistema hierático se dibuja así, es el de las aguas, los tres símbolos de las tres corrientitas de agua. Es una manera de decir que esta ciudad, este es el símbolo de ciudad, Newt, se pronuncia Nia, Newt, España, sería la pronunciación completa, significa que es una ciudad acuática, o una ciudad que está rodeada de aguas, de alguna manera. Y vemos esto. Establecen los mismos lingüistas de que la lengua altaica y muy probablemente la ibera también, por su relación cercana con el Oscara, están emparentadas, aunque sea remotamente, aunque sea desde el neolítico, calcolítico, por ahí en tiempos muy antiguos, pero que estarían emparentadas con el mismo grupo de lenguas altaico-siberianas. Bueno, espero que os haya parecido interesante.